Así lucen algunos supermercados y otros negocios en la capital manabita. La afluencia de compradores es baja y, de acuerdo a los propietarios de estos establecimientos, sus ingresos no han mejorado pese a que Puerto Viejo lleva 20 días en semáforo amarillo. Jorge Casanova, gerente de Supermercados Casanova, revela el porcentaje que han disminuido sus ventas. Bueno, nosotros hemos tenido una baja de alrededor de un 30%. ¿En ventas? Sí. Que por el tema económico, mucha gente se ha quedado sin trabajo, otras tratan de comprar lo necesario, ¿no? Y bueno, en general esperemos que en este mes y en los próximos meses mejore la situación. En negocios más pequeños como el de Fran Valdés la situación es similar. Él labora en una peluquería y dice que si antes de la pandemia atendía 16 clientes, ahora solo llega a 4. Lo que se dice que no hay dinero y la situación económica como estamos viviendo en el país, pues ahorita. Esta pandemia nos ha dejado un poquito bajo. La situación está demasiado crítica. No creo que es solamente para mí, sino para casi todas las personas. Para los comerciantes autónomos que laboran en la calle Alajuela, la situación es un poco alentadora, aunque reconocen que el municipio debería apoyarlos en la reactivación. La situación está difícil para todos, pero hay que tener fe y constancia. El negocio es constancia. Los que somos verdaderamente comerciantes sabemos que hay que estar, como dicen, de 6 a 6, pero ahora de 8 y media a 5 y media. Esto es constancia, fe, ponerles ganas y seguir para adelante. Esto no hay que quejarse. Erwin Valdivieso, vicealcalde del cantón, reconoce que la situación económica afecta a todos los sectores. Sin embargo, anunció que próximamente se reactivarán algunos proyectos constructivos para dinamizar la economía de Puerto Viejo. No hay demanda al 100% como antes de esta pandemia, porque las personas han disminuido sus ingresos económicos, no hay la suficiente generación de circulante ni dinamización de la economía, pero esto irá fortaleciéndose de a poco, en la medida que se retomen actividades como la de la construcción, de las industrias, que son las que permiten una generación de circulante y una inversión. Hasta este martes, los 22 cantones de la provincia se mantenían con semáforo amarillo.